Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los fines de la educación del siglo XXI son formar ciudadanos libres y responsables y así mejorar la enseñanza y reduciendo el rezago educativo. Ahora, el principal objetivo de la reforma educativa es que para la educación pública, básica y media superior, esta sea laica, gratuita, pero sobre todo de calidad. Que esa tenga equidad y que sea incluyente. Ahora, lo mencionado en el artículo tercero de la Constitución, que establece que el sistema educativo, se los voy a leer, deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además, algo que se tiene que tomar mucho en cuenta ahora que, bueno, en el mundo de los docentes, es que hay diferentes contextos, diferentes circunstancias por las cuales los docentes, viven, en sus clases con sus alumnos. Por lo que aquí entra mucho la flexibilidad que se tenga bajo el plan de estudios o el currículum. Es muy importante esto porque a lo largo del país hay diferentes contextos, diferentes circunstancias en las que no necesariamente se puede plasmar tal cual lo que se menciona en el plan de estudios, por lo que la flexibilidad es algo fundamental. Desgraciadamente, no siempre en todas las escuelas se va a contar con los materiales o el espacio para desarrollar lo que se menciona en esos documentos, por lo que ser creativo, agarrar material ya utilizado es una muy buena idea. Ahora, algo que quiero mencionar es que la educación es muy cambiante. A cada momento la educación tiene la información tiene cambios muy rápidos, por lo que los maestros y la misma escuela tienen que diseñar propuestas educativas para que el alumno no se pierda o que en general que la información que se muestre para los alumnos sea realmente veraz y que esté acorde a su realidad, porque de lo contrario el alumno puede perder interés, puede tener aburrimiento o que sencillamente no preste atención a las clases. Ahora, el principal factor aquí es que realmente se enseñe algo que esté acorde a la realidad en la cual viva el alumno y que éste lo motive, o sea, al alumno, para superarse en la materia que se esté viendo y que de una manera se enganche a lo que se está desarrollando con él. Definitivamente eso es algo de lo más complicado para ser maestro, o sea, enganchar al alumno para que muestre interés en la materia o en lo que se esté viendo. Ay, perdón. Ahora, algo que a mí quiero mencionar es que al egresar de la escuela, ya sea independientemente del grado en el que se encuentre el alumno, sea preescolar, primaria, secundaria, media superior o estudios superiores, lo que siempre se busca en un estudiante egreso para su desarrollo como persona y también como estudiante, para luego abrirse al mundo laboral, son esas, se las voy a mencionar. Para mí me parecieron muy importantes porque realmente está algo relacionado con el desarrollo humano de cada persona y aunque nunca se va a encontrar, bueno, siempre hay excepciones, claro, habrá personas que sí las cuenten a tal medida completas, pero en mi opinión pienso que realmente es muy difícil encontrar a una persona que esté con esas áreas que les voy a mencionar desarrolladas. Yo pienso que, por ejemplo, si a una persona le gustan las matemáticas y se centra en eso, tal vez, solo que tal vez, no es una regla, es una posibilidad, tal vez esta persona no tenga tantas habilidades sociales. Independientemente, depende mucho del contexto de la persona que se encuentre. No me gusta a mí generalizar, solo que quiero decir que para mí yo pienso que encontrar a una persona con con esos rasgos estudiantiles completos
Es difícil encontrar. Aquí va, se los voy a mencionar. Aquí va, la primera es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. La cuarta, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artística, atención al cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. Ahora, la educación es humanista, se centra más en el desarrollo humano. Sabemos que, bueno, les voy a mencionar. Desde que se inició los grandes acontecimientos que cambiaron a la historia en la edad contemporánea, se ha hecho mucho este ambiente del humanismo, de centrar la atención en el hombre. Ese es otro tema, no lo quiero desarrollar tanto porque no es propio de este video, pero lo que quiero mencionar es que la educación es humanista y se centra en el ser humano, en cada persona. Por lo tanto, lo que ya mencioné es básicamente el desarrollo emocional, cognitivo, social, y personal. Social, emocional. Sí, creo que me falta. A ver, aquí está. Físico, cognitivo, social, emocional y personal. Es que pensé que me había faltado una. Bien, ahora, la educación tiene un papel fundamental porque es la puerta, es la llave al futuro. Yo pienso eso y que no necesariamente la educación se engloba a lo que se enseña en la escuela. Aunque un tanto así, de en parte yo no soy tanto a favor de pensar que la educación tiene la culpa de tener la sociedad tal y cual es en la actualidad. Yo pienso que la educación no solo se encuentra en la escuela, sino que se encuentra ahora ya sí en la mano de las propias personas. Por lo tanto, invertir en uno mismo ya es de cada quien una posibilidad. Es cierto, el tener recursos económicos, el tener el dinero, el capital, es un medio que facilita la adquisición de ciertos servicios o productos. Pero yo pienso que con internet a la disposición de cada persona, pienso que si se sabe buscar la información correcta para potencializar tu vida y llevarla al siguiente nivel, yo pienso que sería lo factible. Aunque también, claro, en internet se encuentra mucha, pero muchísimo contenido que distrae. No estoy diciendo que yo no lo vea. Al contrario, de vez en cuando yo también veo contenido que me distrae. Me gustan mucho los deportes y los veo, o en fin, otras cosas. Pero lo que quiero decir es esto. Además, lo que más a mí me ha llamado la atención es que, por ejemplo, ahorita lo último que mencioné sobre los rasgos estudiantiles de egreso fueron las tecnologías. Al principio, en los años 80, 90, en México, se puso mucho hincapié en la utilización de esas. Tal cual no, pero la utilización de televisoras, cassettes, o, bueno, videos para ilustrar a los alumnos, ya se está quedando un poco atrás. Aunque en su momento fue un boom, pero yo pienso, y ya lo estoy viendo, ya todos los ven, que las tecnologías actuales, las digitales, están abarcando la educación. Yo pensé que al momento de la pandemia, creí que la educación y las tecnologías en algún momento se iban a unir, iban a hacer una revolución, educativa. Obviamente, se los voy a contar, yo tenía mucha influencia de youtubers, de empresarios que manejan esto, no los quiero mencionar, pero manejan mucho esta idea de la educación y las tecnologías, y que la pandemia resultó un hecho que favoreció a la educación y que de cierta manera favoreció al mundo empresarial.
Y va, ahorita que le estoy viendo con las prácticas, que estoy viendo a mis compañeros o a las, o bueno, dentro de unos días tendré mi primera observación de clases. En una clase así común. Y me he dado cuenta que hay mucha desigualdad. No hay. Hay gente que se le va al internet o que tiene dificultades. Por lo que pienso ahora que ese pensamiento que tenía sobre. Es que, vaya, es que se escucha bonito decir que la educación y la tecnología se van a unir definitivamente y van a, mejor, y van a mejorar la forma de educar a las personas. Pero yo pienso que para lograr ese nivel, al menos aquí en México, en Latinoamérica, pienso que hace falta mucho. Obviamente estas personas con las que me guié son, bueno, pertenecen a países europeos o Estados Unidos y en algunos momentos, en sus argumentos, hacen mucho referencia al mundo europeo y estadounidense. Yo pienso que es natural porque pues, ellos ahí viven y ahí hacen negocios y bueno, yo sé que también hay mucha desigualdad aquí, pero aquí en Latinoamérica, en México, realmente es muy marcada y se ve a simple vista, se ve y que es muy triste porque por el simple hecho de no tener internet o no tener una computadora que la tengas que compartir con tus hermanos, no tengas la posibilidad de entrar a las clases virtuales. Entonces lo que yo pienso es que para llegar a ese punto en que la educación y la tecnología se fusionen completamente y sea algo revolucionario, al menos aquí pienso que hace falta mucho, mucho por hacer. Y va continuando. El uso de las tecnologías ha resultado muy satisfactorio a la educación. Realmente de ahí, en la actualidad, la educación se apoya de las tecnologías y es gracias a eso por lo que tenemos clases. Pero antes de la pandemia, de la situación actual. Realmente sí se usaban las tecnologías para el apoyo académico, entrega de tareas o, bueno, entrega de proyectos, etcétera. De cierta manera se ponían ciertos límites al uso de esas tecnologías, o sea, no se podía usar el teléfono en plena clase por obvias razones, bueno, el riesgo de distraerse, es obvio, es natural. Pero vaya, ya se está usando en cierta manera tecnologías a favor de la educación. Con la situación actual de la pandemia, la educación se vio obligada, incluso se adelantó al momento de que unirse, no completamente unirse con la tecnología. En su momento, sí, claro, hay ventajas y desventajas. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Porque no se tiene contacto visual, no es lo mismo yo ver a una persona de frente que ver a una persona detrás de la pantalla. O sea, son ciertas cosas que también, por ejemplo, los estudiantes se pueden distraer. O sea, lo digo porque yo también lo hago, o sea, me distraigo fácilmente por una no notificación, etcétera. Y que, vaya, son cosas que a la larga tal vez algunos alumnos no las vean, pero se refleje mucho en su aprendizaje. Entonces, yo pienso que para llegar a un punto en el que la educación y las tecnologías ya se unan, lo vuelvo a repetir, falta mucho por hacer, al menos aquí en Latinoamérica, en México. Y va, esto ha sido los fines principales de la educación del siglo XXI. Esto ha sido todo, nos vemos, bye bye.